Buenos días chicos, este es un pequeño video que le estoy haciendo explicándole un poco eh, la temática del taller o... El, eh, sí, la temática del taller primero que todo, en el primer punto me dice que complete la siguiente tabla escribiendo en la casilla pertenece o no pertenece entonces me dan los conjuntos numéricos naturales, enteros, racionales, irracionales y reales eh, me preguntan que si el número 5.6 paso la guía aquí y verifico si es un número natural. Me voy a la temática y me dice que los naturales son todos los números positivos, pero que no son decimales. Quiere decir de que este número no pertenece al conjunto de los naturales. Por lo tanto, escribo de esta manera. Me voy a los enteros. ¿Este 5.6 pertenece a los enteros? No. ¿Por qué? Porque los enteros son los números exactos entre positivos y negativos. O sea que un número decimal no pertenece a los enteros. A. Ah, Pero es un número racional. Recuerden que los racionales están dados de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros. Y y B es diferente de 0. por lo tanto, y también dice que un número racional lo puedo convertir, eh, un número decimal lo puedo convertir en racional, por lo tanto, este número decimal exacto pertenece al conjunto de los racionales, entonces escribo pertenece. Ahora verifico si es irracional. Según la guía que les envié, el número irracional dice que son aquellos decimales infinitos no periódicos. No periódico quiere decir de que no se repite ninguno de los decimales de manera constante. Entonces, este número verifico que es un decimal, pero es un decimal exacto. Por lo tanto, no pertenece a este grupo. Y ahora verifico si pertenece a los reales. Recuerden que cualquier número que pertenezca a alguno de estos conjuntos también va a pertenecer a los reales. Por lo tanto, este conjunto pertenece a los reales. Lo mismo vamos a hacer con raíz de 11 y los demás raíces del, eh, del recuadro. Por ejemplo, raíz de 11 pertenece a los naturales. No pertenece porque no es un número exacto. Y positivo. No pertenece a los enteros porque los enteros son los negativos y los positivos. Pertenece a los racionales. Tampoco pertenece a los racionales. ¿Por qué? Porque no lo puedo transformar de la forma a sobre b ya que es una raíz y esta raíz es de un número primo. Toda raíz de número primo normalmente genera una, un decimal periódico. No entonces infinito periódico infinito no periódico perdón entonces pertenecería a el grupo de los irracionales. Si pertenece a uno de esos grupos entonces también pertenece al grupo de los reales y así sucesivamente van a resolver la tabla. muchas gracias.